Okay, hi, hi okay. Mm, ponemos tu name group y de título vamos a ponerle a ver qué le ponemos. Mm, Pónganle. Developing vocabulario? and listening. Ahí está en el chat. Y bueno, empezamos con vocabulario. Dice... A read the below and complete the names of the places. Tenemos ocho lugares públicos y aquí tenemos mmm, información acerca de ese lugar, ¿no? Por ejemplo, aquí la uno dice it's got different it's got different types of jobs. Esta contracción es has. It has got different types of jobs. Shops, perdón. Dice tiene diferentes tipos de tienda ese lugar, a ver, y es la 1. Tienen alguna idea de la palabra que podría ser ahí? Van anotando este, en su libreta la definición. Bueno, así número uno. It's got different types of job, shops. Perdón otra vez. It's got different types of shops. Y enfrente ponemos la palabra que sería esta, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna idea de qué podría ser? Shopping. Ok. Shop. Con doble P. Pink. Ops. A ver. Shopping. Ahí está. Shopping. Sería un centro comercial, ¿no? Cent. -trev. Shopping center. Ok. Centro comercial, eh, pues aquí está, ¿no? It's got different types of shops. Tiene diferentes tipos de tiendas. Número dos, dice, you go here to see old objects and learn about history. Vas a este lugar para ver objetos viejos y aprender de historia. Es la dos. Museum. Museum. Okay, es un museo. Perfecto. Number three. You have dinner here. Puedes cenar aquí. Y empieza con re. Restaurante. <coughs> Restaurant. A ver. Restaurant. Restaurant. Muy bien. Siguiente lugar. Dice: A place with books and magazines. Un lugar con libros y revistas. Empieza con L. L. Library. Ok. Library. Una biblioteca. Library. Cinco, son dos palabras. Dice, It's got water and you go here to swim. Este lugar tiene agua y vas ahí para nadar. Swimming pool. Swim. Swimming. Full. Swimming full. Una alberca. Six. You go here to relax and play games. Vas ahí para relajarte y jugar juegos. Ok. Park. Un parque. Number seven. Dos palabras. A place for different sports. Un lugar para diferentes deportes. Por ahí escuché sports. Sports. Sports Center. Ok. Sports Center. Un centro deportivo. O nosotros lo conocemos como deportivo, ¿no? Number eight. La última. You go here to see films vas a ir a, a ese lugar si quieres ver películas. ¿Cinema? De cinema. Ya quedó. Entonces tenemos ocho lugares. Shopping Center, Museum, Restaurant, Library, Swimming Pool, Park, Sports Center, Cinema. Y aquí tenemos pues, la descripción de los ocho. Entonces, en la primera parte de su apunte del día de hoy deben de poner así la descripción y enfrente el lugar o al revés, como quieran, el lugar y enfrente del lugar su descripción. Entonces, pónganle ahí. También se puede poner como está apareciendo en pantalla. También, también arriba las palabras con los números y abajo las definiciones igual con números. Uh -huh. Le voy a bajar para que vean la otra parte porque voy a cambiar. A ver si ya las tienen. Si no, denle un screenshot. Estas son las palabras, son los lugares. Voy a bajar. Y estas son las descripciones. Ok, ahora. El siguiente ejercicio lo van a hacer en equipos. Tenemos los mismos lugares. Shopping, shopping Center, Museum, Restaurant, Library, Streaming Falls, Sports Center, Park y Cinema. Y tenemos aquí algunas ideas, ¿verdad? Dice, complete the sentences with the places. Van a completar estas oraciones con los lugares. Esta actividad no se copia. No la vayan a copiar, pero la van a hacer en equipo. Entonces, denle un screenshot porque ahorita voy a organizar los equipos y ya no vamos a poder ver la pantalla. Déjenme ver cuántos somos. Ah, 31. Equipos de de 5, ¿no? La voy a quitar. ¿Ya la tienen? Screenshot. Voy a quitar ya para hacer los equipos. Y entonces en su equipo vayan diciendo, "Ah, pues en la 1 yo pienso que es este lugar, en la 2 es este lugar, en la 3 es este lugar, etcétera." Entonces, Ahorita les va a aparecer unirse a una sala o join a room. Le dan clic ahí para unirse a su equipo y empiezan a trabajar con sus compañeros. Permítame, porque hay un compañero que se está conectando apenas para que también lo integremos. Creo que ya. Ahora sí. Listo, chicos. Ahorita los veo. Voy a ir monitoreando, voy a entrar a cada uno de los equipos. La... ¿Cómo van chicos, en la primera es restaurant, ah okay, bueno ahí ahí vayan checándola chicos, vayan viendo las demás también. ¿Cómo van, chicos? Nada más veo ahí, Christopher, que está en el chat. Los demás. Ah, bueno, Viri ya contestó. Sí, bueno. Dana, Piñón. Yo andaba hablando, pero creo que no sirve su micro. <laughs> ah, ok. ¿O van chicos? Bien, yo ya las tengo todas. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? ¿Ya tienen todas también? Yasmín, Eduardo, Jessica, Salvador. Ya tengo ¿Sí? Ya checaron ahí, ya compararon. ¿Cómo va este equipo? Ya, ya más o menos vamos, como un poquito más de la mitad. Va que va. Voy a ver el otro equipo y ya, la, ya finalizo la sesión. Bueno, la de equipos y nos regresamos a la general. ¿Cómo van? ¿Ya van a terminar? Dice que... Ah, van en la 2. Ok. Vale, pues un minuto y nos regresamos. Ok. Bueno, vámonos rápido. Número uno, the food in the new Italian. ¿Qué pusieron? Restaurant. Ok. It's amazing. La comida en el restaurante nuevo, italiano, es ah, asombrosa. So, I always go to the to buy clothes. Shopping Century. Ok. Siempre voy a la plaza comercial o al centro comercial para comprar ropa. Sam visits Deb every weekend because he loves book. Library. Perfect. Library. Sam visita la biblioteca cada fin de semana porque él ama los libros. Cuatro. It's a lovely day today. Let's go today. Mark. Okay. Es un día grandioso. Vamos al parque. Five. I love going today. I want to study museo. history. Museo. Okay, museum. Vamos a ir al museo. Quiero estudiar historia en la universidad. Six, my little sister loves water, so I take her It's today. Cool. Okay. Mi hermanita pequeña ama el agua. Así que la llevo a la alberca cada domingo. Seven. My friends and I sometimes First play center. basketball at the sports center. Muy bien. Mis amigos y yo a veces jugamos basketball en el centro deportivo después de la escuela. Y pues ya, nos queda la última. A cinema. I want to see the new Robert Pattinson film at the cinema on Friday. Quiero ver la nueva película de Robert Pattinson en el cine el viernes. Ahí está, así es como queda, ¿no? Esta no era necesario copiarla. Y bueno, a ver, vamos a ver. Empezamos con Listening. Esta sí la anotamos. Dice Listening. Read the sentences, then listen to a ready program about the two brothers. Are the sentences true, false, or is the information not mentioned? Listen again and check your answers. Vamos a escuchar un audio acerca de estos dos hermanos, que se llaman Josh y Zach. En este caso, Josh paints pictures. Es el que le gusta pintar cuadros. Y a Zach en este caso le gusta la música, entonces él es un músico. Zack is a musician. Estos dos hermanos son los que de los que vamos a escuchar la información ahorita en el audio. Y entonces van poniendo ahí en su cuaderno enfrente de cada oración, bueno, copian en su cuaderno cada oración y enfrente le ponen la T si es verdadero, la F si es falso o NM si es no mencionado. Dice Josh is famous in Canada. 2. He usually paints pictures of people. 3. He's a fan of his brother's music. Estas tres primeras son acerca de Josh, el hermano que es pintor, que le gusta pintar. Después dice 4. Zack plays the guitar and he writes songs. He usually plays classical music. His first album is in the shops now. And the brothers don't have time to other hobbies. De la cuatro a la seis, estas tres, cuatro, cinco y seis, son acerca de Sam, Zach, perdón, y la siete ya es acerca de los dos, ¿no? The brothers don't have time for other hobbies. Entonces vamos a escuchar para De Decidir si es verdadero, falso, o no mencionado. One, two, three. Hello, and welcome to the Culture Spot. In this part of the show, we talk about interesting young writers, artists, musicians, and the stars of the cinema. We usually talk about one person, but today, Kirsten, you want to tell us about two people, is that right? Yes, that's right. Their names are Josh and Zach Teeson. Do you know them? No, I don't. Well, Josh and Zach are interesting because they're brothers and they're artists too. You don't often find brothers who are artists that's true so what do they do well josh paints and draws he's already quite famous he has pictures at the national gallery in canada does he live in canada yes he does he lives with his family in ontario so what kind of pictures does he paint he paints different things but he often paints birds and animals. And he's still a teenager, but he travels and teaches art too. That's amazing. So, what about Zack? Does he paint? No, he doesn't. He's a musician. That's the interesting thing. Josh paints and Zack writes songs and plays music. They're different but they're both special what instrument does he play he plays the guitar and he sometimes uses his computer to create sounds oh really what kind of music does he play it's a mixture of jazz and rock it's a bit difficult to describe hmm i see and what do the brothers do in their free time do they go to the cinema and do things that other teenagers do? Well, they love basketball. They often play at the sports centre or in their garden at home. Great. Thanks, Kirsten. Ok, vamos a escuchar una segunda vez para ir viendo si Josh es famoso en Canadá, si Josh usualmente pinta cuadros de gente, si Josh es un fan de su hermano, ¿no? Del músico, de su música. Y en el caso del hermano que es músico, Isaac se llama Isaac toca la guitarra y escribe canciones. Si Zach usualmente toca música clásica. Si Zach, en el caso de Zac, su primer álbum está ahorita en venta en las tiendas. Y por último, si ambos, si los hermanos, no tienen tiempo para otros hobbies. Vamos a escuchar segunda y última vez. One, two, three. Hello, and welcome to the Culture Spot. In this part of the show, we talk about interesting young writers, artists, musicians, and the stars of the cinema. We usually talk about one person, but today, Kirsten, you want to tell us about two people is that right yes that's right their names are josh and zack teeson do you know them no i don't well josh and zack are interesting because they're brothers and they're artists too you don't often find brothers who are artists. that's true so what do they do well josh paints and draws. He's already quite famous. He has pictures at the National Gallery in Canada. Does he live in Canada? Yes, he does. He lives with his family in Ontario. So what kind of pictures does he paint? He paints different things, but he often paints birds and animals. And he's still a teenager, but he travels and teaches art too. That's amazing. So what about Zach? Does he paint? No, he doesn't. He's a musician. That's the interesting thing. Josh paints and Zach writes songs and plays music. They're different, but they're both special. What instrument does he play? He plays the guitar and he sometimes uses his computer to create sounds. Oh, really? What kind of music does he play? It's a mixture of jazz and rock. It's a bit difficult to describe. Hmm, I see. And what do the brothers do in their free time? Do they go to the cinema and do things that other teenagers do? Well, they love basketball. They often play at the sports centre or in their garden at home. Great. Thanks, Kirsten. Ok. Vamos a ver el TypeScript. Eh, ay, no, está muy chiquito. Bueno. Dice, José es famoso en Canadá. ¿Qué pusieron? Uh -huh, es verdadero. A ver, voy a poner el TypeScript a ver si se alcanza. A ver, bueno, voy a hacer más grande la parte. Okay, this is the Hello and welcome to the Culture Spot. In this part of the show, we talk about interesting young writers, artists, musicians, and the stars of the cinema. We usually talk about one person, but today, Kirsten, you want to tell us about two people. Is that right? Yeah, la chica, Kirsten. Bueno, Kirsten, contesta. Yes, that's right. Their names are Joyce and Zach. Listen, do you know them? No, I don't. Well, Josh and Zach are interesting. interesting because they are brothers and they are artists too. You don't often find brothers who are artists. That's true. So, what do they do? Well, Josh paints and draws. He is already quite famous. He has pictures at the National Gallery in Canada. There he Mm-hmm. Seguimos. He usually paints pictures of people. Solamente pinta cuadros de gente. False. False. Muy bien. Eso es falso. Dice, does he live in Canada? Yes, he does. He lives with his family in Ontario. So, what kind of pictures does he paint? He paints different things, but he often paints birds and animals. lo que usualmente pinta son aves y animales, no gente. Muy bien. He's a fan of his brother's music. Not mentioned. Not mentioned. A ver. Es correcto. Eh, en ningún momento menciona si él es eh, fan de su hermano, el que toca. No. Um, a ver, dice por aquí. And he's, the, he's still a teenager, but he travels and teaches art too. That's amazing. So what about Zach? Hasta ahí. ¿no? Y ya el presentador le pregunta del otro hermano que Zach, does he paint? No, he doesn't. He is a musician. That's the interesting thing. Josh paints and Zach writes songs and plays music. Zach plays the guitar and he writes songs. Ahí que pusieron. Bueno, de hecho lo acabo de leer. Zack, sí. toca la guitarra y escribe canciones. Por ahí dijeron true. Correcto. Aquí está. Zack, write songs and plays music. Ahí está. Bueno. He usually plays classical music. Usualmente toca música clasica. Well. Falso. Vamos a ver. Let's see. That's correct. Vamos a ver entonces qué tipo de música toca. Dice they're different, but they're both special. What instrument does he play? He plays the guitar. And he sometimes uses his computer to create sounds. Or oh, really, what kind of music does he play? It's a mi mixture of jazz and rock. It's a bit difficult to describe. Ahí está. Toca como que una mezcla de jazz y de rock, pero música clásica no. 6. His first album is in the shops now? Not mentioned. Not mentioned. No lo mencionan. A ver. Uh -huh. es correcto uh, I see and what do they brothers do in the free time do they go to the cinema and do things that other teenagers do bueno pues no, me, no lo menciona porque aquí ya empieza a hablar de ambos hermanos última the brothers don't have time for other hobbies los hermanos ya no tienen tiempo de hacer ¿Algo más? ¿Otros hobbies? False. False. That's correct. Muy bien. Al final del audio, pues comenta, ¿no? Do they go to the cinema and do things that other teenagers do? Well, they love basketball, they often play at the sports center and, or in their garden at home. Great. Thanks, Kirstie. Entonces... Es falso. Sí, pueden hacer otro tipo de actividades, hobbies, como eh, el básquetbol. ¿no? Dice aquí que van a jugar al, en el deportivo o en el centro deportivo, jugar fútbol, o también en su jardín. Entonces, así queda. True, false, no mention, true, false, no mention, false. Ok. Voy a cambiarle pantalla. Eh, voy a terminar con lo siguiente. Nos quedan cuatro minutos. Ok. Esto ya no lo copien. Dice solamente esta pregunta: dice, ¿Why is it a good idea? ¿Tú dicen a qué? ¿Por qué cuando hacen una actividad de listening es una buena idea escuchar otra vez? Se los puse dos veces, ¿no? La primera y luego escuchamos otra vez. Con relación a eso, pues nos hacen la pregunta, ¿por qué es bueno volver a escuchar? ¿Si ¿Sí les ayuda o no les ayuda? Volver a escuchar una segunda vez, no cada rato. ¿No les ayuda? O no es buena idea. ¿Sería solamente mejor escuchar una vez? ¿Qué dicen? Nadie opina. Bueno, entonces vamos a copiar. Copien lo siguiente. Dice aquí. Yo creo que sí es una buena idea, porque ayuda a este, ¿cómo se llama? A entender mejor lo que está hablando el video o el sí. audio en este caso. Ok. Bueno, lo que dijiste sería: it is good. Because you can check the information in the audio. Okay. Aquí nos dicen dos puntos. Dice: It's a good idea to listen to, or three times. The first time you listen. You understand some information. The second time you listen. You understand more. Dice aquí que. La primera vez que tú escuchas, de cierta manera entiendes algo de información, some information. La segunda vez que escuchas, you understand more, entiendes más todavía. Y el segundo punto dice ahí que it's possible to answer all questions. The first time you listen, but it's a good idea to listen again to check. Es decir, la primera vez que escuchamos podemos ir contestando o a lo mejor contestamos la mitad o un poquito más de la mitad. Y la segunda vez que volvemos a escuchar, entonces podemos contestar lo que nos faltó. O si nos alcanzó el tiempo la primera vez para contestar, en la segunda lo que hacemos es revisar. Si estamos bien en nuestras respuestas. Bueno, con eso terminamos. Ahorita les abro su sección. De su Classroom. Y ya, ¿verdad? Ok, días, martes. Nos vemos el jueves. See you. Take care. Bye, bye. Goodbye.